All right, let's start with Isar. Your line is open. Hola, hola Anderson, ¿cómo te encuentras? Bueno, preguntarte primero que todo sobre el gol. Creo que es una inyección de confianza muy grande para ti conforme han pasado los juegos. Creo que se te ha visto un poco nervioso, un poco en. Creo que después de esa lesión se ha visto que has estado jugando con más cuidado para no volver a recaer. ¿Cómo cae este gol contigo, tanto en lo futbolístico y en lo mental? Hola amigo, ¿qué tal? La verdad que esto era algo que lo andaba buscando, que lo necesitaba para agarrar más confianza. La verdad, lo que tú dices de nervioso, la verdad que no, porque esto es fútbol y tenemos que jugar ante la presión y tenemos que jugar con los nervios. Siempre que tú tocas la primera bola, los nervios se te van, porque si tú estás nervioso, no te va a salir nadie en la cancha. Y también como que me sentía un poco presionado porque no se me encontraba el gol, pero ahora muy feliz por esto y por el equipo también que dio todo y nos llevamos los 3 puntos a casa. The question was the goal, looking for a goal, it must be a big confidence booster as games have passed and maybe you seemed a little bit nervous. Perhaps after the injury, it kind of almost feels like you've been a little more careful in your style of play. How do you feel mentally, physically? And those answer, it's something that I honestly was looking for. I needed it to gain confidence in terms of the nervous aspect of it. I don't think so because this is soccer and we have to play against the pressure and the nerves. As soon as you start playing, the nerves go away. Maybe I did feel a little pressure because the goal wasn't just going in, but then obviously it did tonight and I'm very happy to help the team get the 3 points. A también preguntarte, bueno, se reincorpora Chicho a partir de la siguiente semana para poder tener minutos. ¿Cómo viene para ti, que llevas ya mucho tiempo jugando de manera profesional, el que haya más competencia en el cuadro? Sabemos que Chicho es un jugador experimentado en esta liga, pero la competencia siempre ayuda a los jugadores a poder desarrollarse mejor. Para ti, ¿cómo cae esta incorporación y en qué te puede ayudar a ti también para mejorar de cara a los siguientes partidos? No, yo muy, el equipo, yo muy feliz por tener un goleador como es Chicho. Sabemos todo lo que hizo cuando lo jugó acá en el AC. Entonces, tú sabes que esto es fútbol y uno siempre tiene que estar enfocado y mentalizado en su trabajo. En esto siempre va a haber competencia. La competencia siempre te ayuda a seguir trabajando para superarte. Pero lo vemos eso de la mejor manera. Entonces, sabemos que él viene a ayudar al equipo. Entonces, muy feliz por la incorporación de Arango. Chicho comes in next week and possibly getting some minutes. What's that like for you having a player like that coming on board for someone who specifically has spent a lot of time, a lot of years playing professionally? What does it mean to have that competition? And can it help you personally develop more in your game? The team was very happy to have a player like Chicho. We all know what he's done specifically when he's played here, but we always have to be focused in our job. There's always going to be competition, and ultimately, it does help you always. We see it as the best thing for us. He's here to help, he's coming in to help, and we're all very excited for it. All right, Cody, Gracias. we'll move to you. Your line's open, Cody. Hey, Anderson. Just question for you tonight on the goal. Obviously, fourth win in a row on the road. What does that mean for you guys in the locker room and just overall as a team? Cuarta victoria seguida, ¿qué significa para ti, para el vestuario, qué significa para el equipo? No, para el equipo, esto para seguir. Para seguir manteniendo y seguir creciendo en lo que se viene del torneo. Es una gran motivación para nosotros, porque sabemos que estábamos en la tabla muy abajo y ahora a ver dónde estamos. Es un logro muy, muy importante para nosotros y esperamos seguir cosechando más victorias de locales y también sea que nos toque de visitantes. For the team, it's great, and we're going to keep growing from it. We obviously know in the standings, it's a big motivator because we knew we were low in there. And now that we keep climbing, it's definitely a motivational factor, and we hope to keep it going.
Awesome. Thank you. Kyle, your line's open. Yeah, Anderson, I mentioned this to Pablo earlier, but you had some chances earlier in the season, you know, in the last few matches. There's been some golden opportunities for you to score. What's it like to see one go to the back of the net tonight and, you know, especially having it be a game winner? How does that feel for you as a player? En los últimos partidos has tenido oportunidades de anotar gol, no se te ha hecho hoy, se te hizo, ¿cómo se siente como jugador poder anotar, pero también tan cerca como este partido en acabarse, que lo hagas en la final? Ya estoy casi como casi que acostumbrado a hacer los goles al último minuto de juego, o faltando poco para que termine. Entonces, la verdad sí he venido un poco, no frustrado, sino un poco como que decepcionado porque no se me ha dado la oportunidad de marcar. En el partido pasado tuve por ahí oportunidad, no se me dio, pero ahora muy feliz y muy contento por esta oportunidad que se me dio de marcar, y más que todo por el equipo, porque como ustedes vieron, el equipo dejó todo en la cancha y todos nos vamos felices. I'm almost used to scoring goals at the very last minute or towards the end of the game. So honestly, maybe I was a little frustrated because I haven't been able to finish and actually score. The last game I had opportunities, but they didn't go my way. So today I'm very happy that I finally did and took the opportunity and was able to do that. But more importantly for the team, because obviously it just fuels us and helps us moving forward.